Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a mostrarles una lectura de la Pequeña Cruz para una consultante. Pero antes de empezar, los voy a invitar, como siempre, que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones. Y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Esta Pequeña Cruz es para una consultante mujer. Ella quiere saber si volverá con su ex. Y si no, ¿qué puede hacer para olvidarlo? Me dice. Tuvieron una relación corta pero intensa. Ella se enamoró profundamente y al parecer él también, pero él tenía hartos como rollos, ¿no? O sea, como temas, digamos, bloqueos o qué sé yo, ¿no? Como en relación a la relación. Y bueno, acá ella me cuenta que ahora él está con otra mujer y que ella no lo puede olvidar. Porque tiene como todavía la esperanza de que él se dé cuenta, ¿no? Como de que recapacite, etcétera. Bueno, a ver. Se supone, además, estoy leyendo acá, que ella se hizo unas lecturas y le sale como que va a pasar algo, ¿no? Dice, me leí las cartas el año pasado y me salió el 7 de espadas, la rueda de la fortuna y el caballero de copas. Luego la persona preguntó qué más pasaba y salió el as de oro y el sol. Y dice que aún no ha pasado nada. Vamos a ver qué aparece acá. ¿Qué hay entre ellos dos ahora? La posición de ella. Un aspecto del pasado a considerar. La posición de él. La dirección a futuro. Y el consejo para ella. Vamos a poner un poquito más cerca las cartas. Ya. Sí, la verdad yo creo que acá se confirma lo que ella vio en su lectura anterior, en la que ella nos cuenta acá, que le anunciaba un comienzo nuevamente, el sol, las de oro, ¿no es cierto?, la rueda de la fortuna. Sea, tendría que haber una vuelta. Ya viendo estas cartas, yo pienso que eso es súper factible. Vamos a ver, entre ellos dos está la emperatriz. La posición de mi consultante es la fuerza, un aspecto del pasado a considerar es la papisa invertida. La luna en la posición de él, los amantes hacia el futuro y el 5 de bastos invertido en la posición del consejo. Yo lo primero que veo acá, mirando el lado de él, veo la luna tiene que ver con procesos, uf, bueno, mentales, psicológicos, psíquicos, emocionales, etc. Cuando está la luna es como que tuviéramos un estanque, una laguna y algo removiera el fondo, ¿no? Como que y el agua se pone turbia y sale todo lo que estaba ya oculto debajo bajo el suelo, ¿no es cierto? De esta laguna. Un poco así veo yo la luna. Emerge todo tipo de cosas ahí, cuando estamos viviendo, cuando estamos bajo la influencia de esa carta. Emergen miedos, heridas del pasado. Qué sé yo, traumas profundos y un montón de otras cosas también. Puede que entre medio emerjan recursos y cosas muy útiles. Bueno, siempre es útil, ¿no? Útil en el sentido de que cuando algo sale a la luz, yo puedo hacer algo con eso. Mientras está oculto, ni siquiera me doy cuenta de que está ahí. El tema es que la luna me dice que él, por supuesto, que está pasando por un periodo que quizás no un periodo corto, sino que es un momento de su vida importante, en el que se está quizás enfrentando a todos sus miedos y todos sus temas no resueltos, ¿no? Esta carta tiene mucho, mucho contenido, pero fíjense que la luna igual también se relaciona bastante con la papisa. Ahora, cuando yo veo la papisa invertida en el pasado, lo que yo pienso es la influencia, digamos, negativa de una mujer, seguro que la vida de él. O sea, yo pienso que él tuvo una experiencia o varias experiencias con una o varias mujeres importantes en su vida
que de alguna forma, en vez de empoderarlo, en vez de hacerlo crecer, en vez de ayudarle, digamos, directamente, le representó dolores, heridas, como trauma en el fondo, ¿no? La papisa invertida es bien perversa, o sea, es súper poderosa porque sabe cómo es la naturaleza humana, sabe cómo es la mente, las emociones, pero utiliza ese conocimiento. O a veces ni siquiera es un conocimiento, es una intuición, pero utiliza esas habilidades que tiene con fines egoístas y muchas veces destructivos. O sea, puede ser una mujer de verdad media, no sé, media psycho, ¿ya? La verdad, poco sana, digamos, bien poco sana. Y esta puede ser, o sea, el origen de esto puede estar en la madre, la abuela, otra vida, no tengo idea, pero es esa influencia femenina súper nefasta. Entonces, yo creo que efectivamente, claro, ¿cómo no va a tener rollos él, no? ¿Cómo no va a tener miedos y problemas en relación al tema de las relaciones? Entonces ahí se confirma ese lado, ¿no? Yo creo, de todas formas, o sea, el hecho de que aparezca la luna acá no significa que él no lo vaya a resolver, significa que está atravesando por las experiencias que a lo mejor. O sea, que podrían tener el potencial también de sanarlo, ¿ya? Es como un proceso terapéutico, por ejemplo. Tenemos que zambullirnos ahí, tenemos que vernos y para poder hacernos cargo. Ahora, esta carta es súper alentadora. Los amantes, ¿no? O sea, en una pregunta de relaciones, ver los amantes en el futuro, lo primero que uno piensa es, ah, bueno, acá va a haber un encuentro o un reencuentro en este caso, un reconocimiento mutuo de. Pucha, somos compañeros, o sea, queremos estar juntos, nos hace sentido, nos hace bien, crezcamos en esto. La carta de los amantes, que se parece tanto a la del diablo, por ejemplo, tiene la gran diferencia de que acá, bueno, tenemos un ángel, es la conciencia superior, los seres, los individuos que están ahí, están, no tienen cadenas, están voluntariamente, igual que, bueno, el diablo también está voluntariamente ahí, pero acá están desde la libertad. Y desde la verdad, digamos, ¿no? Hay un reconocimiento entonces y posiblemente, o sea, una unión también. Tendría que cumplirse lo que le anunciaron antes a ella. La fuerza, la posición de mi consultante, me hace pensar que, claro, o sea, ella tiene un sentimiento que no decae y muy probablemente es porque es un sentimiento basado, bueno, fuerte, ¿no? Persistente. La fuerza tiene que ver con eso, con la persistencia, con el aguantar incluso a veces frente a ciertas adversidades, el resistir pruebas, cosas así. Pero también la fuerza tiene un significado quizás más profundo que tiene que ver con como el fortalecimiento del carácter de una persona, el saber. Es que no me gusta la palabra controlarse ni gobernarse, porque no, se puede confundir un poco como con reprimir cosas, ¿no? Pero es como entrar en una sintonía o hacer que entren en sintonía mis necesidades más básicas y mis instintos y mis impulsos, todo lo que puede representar ese diablo, más diablo, perdón, ese león, perdón, león, ese león. Hacer que entre en sintonía con mi conciencia superior. Entonces es un, sí, habla de un autodominio, es como decir, sí, yo reconozco que tengo esta necesidad, pero no me voy a dejar llevar por ella así a tontas y a locas, voy a hacer caso de esa necesidad, pero la voy a nutrir de la mejor forma. Entonces voy a ir con cuidado, qué sé yo. Y la carta de la fuerza además nos muestra una sintonía con el todo, es como entrar no solamente a atender a mis necesidades, sino que además hacerlo de una forma tal que voy con el flujo de los acontecimientos, como que voy fluyendo y voy haciéndolo de la manera óptima, ¿ya? Si, estoy resumiendo, porque imagínense lo que puede significar ese símbolo, o sea, me conecto con el infinito, eso tiene muchas implicancias, pero para que se entienda, creo que para mi consultante esto ha sido una prueba que la ha hecho a ella también, como conocerse a sí misma, comprenderse a sí misma y poder manejarse mejor. Y su sentimiento es persistente. Además, ella está en una posición mucho más fuerte que él, en el sentido que él está mucho más vulnerable. Y ella está mucho más como
No, no es que esté a prueba de balas, pero está más sólida, podríamos decir, más resuelta. Esta carta tiene harto de estar resuelto. Ay, a ver, de pronto también pensé que la papisa invertida podría estar hablando, si es que lo interpretamos por el lado de ella, de una evolución. O sea, la papisa invertida no siempre es esta mujer nefasta de la que yo hablé. Yo lo conecto o la interpreto así por la conexión con esta y con lo que ella me cuenta y todo eso. Pero también puede ser que ella haya estado anteriormente, quizás hasta antes de esta relación, en una no muy buena sintonía consigo misma y que de alguna forma esta situación la ha hecho fortalecerse, ¿no? Como unificarse. Entonces, por ese lado súper positivo, y a lo mejor todo lo que ha pasado ha sido para ella también una preparación para poder recibir esto. Yo dije, bueno, lo más probable es que represente que hay efectivamente una unión entre ellos dos. Pero esta carta también podría estarle diciendo a ella, y hay que dejarlo abierto, que a lo mejor el amor le va a llegar de otro lado, justamente porque ella ha hecho esta evolución. Entonces, sí está en el fondo en condiciones de reconocer a un compañero válido para ella, sostener una relación de buena calidad, porque eso depende de los dos. No solamente es como que me llega una relación de buena calidad y yo me echo en el sofá a ver tele, ¿no? No, pues es un trabajo que lo sostienen las dos partes. Y ella ya está súper bien en ese sentido. La emperatriz podría estar diciendo dos cosas ahí. Es un poquito difícil de buenas a primeras asegurar que sea o lo uno o lo otro. La emperatriz puede representar efectivamente a esta otra mujer, esta otra novia que él tiene. Fíjense, si fuera eso, yo diría que mirándolo un poco desde afuera, ¿no? Sin involucrarnos emocionalmente en la situación, podemos decir que esa emperatriz igual es bien curativa para él, ¿ya? Porque la emperatriz es como chuta, es la energía del amor, es nutritiva, es generosa, es como un bálsamo, es una energía muy, muy positiva, muy... También me hace pensar un poco en como el aspecto materno del amor de una mujer, ya que es como, no sé, el cobijo, el consuelo, la comprensión, la ternura, ¿no? O sea, es una buena influencia. Si es que está hablando de su actual pareja, pucha, no está mal, no podemos decir qué mal por él, la verdad, tengo que decirlo, ¿ya? Y si es que no fuera ella, que también podrían ser las dos cosas, esta emperatriz podría también estar significando que todavía existe algo entre ellos dos, ¿no? La emperatriz, como es una carta que se relaciona con el amor, y además vemos hacia el futuro una carta que nos habla de amor también, podríamos decir que esto es lo que todavía permanece. Ella me decía que ella notaba que él también está enamorado de ella. Ahora, igual, claro, es extraño esto de que él esté ahora con otra mujer, pero es que los caminos de la vida, ¿no? O sea, todo, uno trata de entender racionalmente algunas cosas y de pronto sencillamente hay cosas que, no sé, o escapan de lo racional o nos faltan datos para entenderlo. Si estamos frente a un hombre que está pasando por este proceso de la luna, puede ser que él esté, ¿cómo decirlo? Como teniendo experiencias también un poquito no racionales o no explicables desde lo racional, pero sí explicables desde la naturaleza de los procesos psicológicos, podríamos decir, ¿ya? En el fondo, como explicando, tratando de encontrar una explicación a esta contradicción de que si él estaba enamorado de mi consultante, ¿cómo es posible que se haya ido y que ahora esté con otra? Y que vemos aquí y en la otra lectura que ella me cuenta que puede haber una vuelta, ¿ya? Puede que esta sea una relación, como decía yo, la relación de él con esta otra mujer, una relación como que cumple una función sanadora simplemente. Como son muchos arcanos mayores, muchos, o sea, de hecho ni siquiera había reparado en eso, o sea, acá tenemos cinco arcanos mayores y el único que es arcano menor es el del consejo. Siempre es que, a ver, uno siempre quiere poder entregarle a los consultantes la respuesta más precisa posible, pero no siempre se puede, porque no siempre el tarot entrega la respuesta acotada. A veces nos habla unas cosas así como muy generales, ¿ya? Y si es así, es porque tiene que ser así. Lo que yo veo acá es que sí hay una mejoría o sea,
Si es que mi consultante está preocupada más allá de la situación con el ex, si está preocupada o está queriendo saber qué va a pasar en su vida como personal, en el amor y todo eso, yo acá puedo decir, oye, va a estar todo bien, o sea, ya sea él u otro, tú vas a encontrar ese compañero que anhelas y vas a estar en muy buenas condiciones para encontrarlo, ¿ya? Y ya sea que esta emperatriz represente a esa otra mujer o represente lo que hay entre ustedes dos, es algo muy positivo también y es algo muy amoroso, ¿ya? Y más que eso ya no puedo dar garantía, ¿no? Ahora, el 5 de basto invertido es súper curioso como consejo, porque, claro, entendiendo primero que el 5 de basto al derecho, es una carta que nos habla de conflicto, nos habla de una dificultad para tomar una decisión en cuanto a hacia dónde ir, cómo hacerlo. A veces esto habla de un desacuerdo con otra persona o con otras personas. Ya, muchas veces también, como suele suceder, también habla de un desacuerdo interno en la persona. Es como no estoy resuelta, no sé si quiero esto, lo otro, lo demás acá, lo demás allá. Y estoy súper confundida dándome vueltas en eso, ¿no? Sea lo que sea el tema por el cual se pregunte. Invertido el 5 de bastos, te dice ya tienes que resolver esa disyuntiva que tienes, ya sea interna o con un otro. Ya no sé qué con el otro no veo como muy posible que ella vaya y haga algo con el otro y lleguen a un acuerdo porque él en este momento está en una relación. O sea, es como que no me cuadra mucho. Me hace más sentido, aunque me llama la atención porque no sé muy bien cómo conectarlo con el otro. Quizás ella sí se va a tener más claro a qué se refiere. Pero el 5 de basto invertido le dice, te tienes que resolver, tienes que decidir qué es lo que quieres, o sea, o tomar conciencia, porque a lo mejor lo que tú realmente, realmente quieres ya está, pero tienes que darte cuenta de qué es realmente lo que quieres, o qué parte de ti es la que realmente sabe lo que tú quieres en relación a este tema. Y es eso, o sea, no es una carta que le diga, mira, anda y háblale, tampoco le dice, mira, no le hables nunca más. No, es una carta que siento que le habla totalmente a ella, como que le devuelve una pregunta en el fondo, ni siquiera le da una respuesta, le devuelve una gran pregunta. Él le dice como ya, pero ¿qué es lo que tú de verdad quieres? Si es que ella resuelve eso, supongo que eso tendrá alguna repercusión, quizás no a un nivel directo, o sea, no a un nivel como de yo voy, le digo y él se enteró y pasó tal cosa. A veces, ¿ah? O sea, y esto yo lo he visto bastante. Este fenómeno cuando se hacen trabajos con programación neurolingüística, que de pronto uno hace un trabajo personal en consulta y después ves resultados en personas que están súper lejos y que demuestran tener un cambio en relación al tema que estuviste trabajando en consulta. Y tú dices, pero ¿qué pasó que el otro cambió si lo que yo hice fue algo en privado y que el otro nunca se enteró? ¿Y por qué cambió el otro? Bueno, esa cuestión es súper habitual, ¿ya? Y pasa. Entonces tal vez hay un tema en ella que también necesita resolverse y que podría gatillar a algún nivel invisible, ¿no? O imperceptible, alguna resolución en él o algo por el estilo, ¿ya? Porque de verdad que esa carta de los amantes, yo pienso que tiene que estar hablando de un reencuentro de ellos dos. ¿Cómo va a ocurrir? No tengo idea. Yo me imagino que si está esta emperatriz acá y la representa a la otra mujer, puede que esto no sea tan instantáneo, ¿no? Porque la emperatriz tiene un peso, o sea, no es cualquier cosa. Si es que la representa a ella, digo yo. Claro, y como son tantos arcanos mayores, puede también que se trate de un proceso como llama un poquito más abarcador, ¿no? No una cosa así como que rápidamente se resuelva. Bueno, eso es lo que yo logro ver acá. Yo diría, bueno, o sea, ¿qué más te queda? Simplemente aclararte tú, resolverte, que te veo que tienes totalmente la capacidad de hacerlo porque estás con la carta de la fuerza, que tiene que ver también con un autoconocimiento, con un poder escucharse plenamente, ¿no? Escuchar desde lo más básico hasta lo más alto. Y unificar todo eso que escuchas y poder estar en coherencia. Y tendrían las cosas que resolverse de una forma, yo no sé, de verdad, como bien sorprendente.
pero se ve positivo. No sé qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios. Los invito a que dejen sus comentarios abajo el video. Agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura aquí. Y antes de terminar, los invito a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todas nuestras todos nuestros cursos y nuestros ebooks para aprendices de tarot. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.